I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them laced. If she bad, I might have to get a taste. Whip go vroom, I'll set them on a chase. I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them laced. If she bad, I might have to get a taste. Whip go vroom, I'll set them on a chase. That's the way. I said I'ma do it, I'ma get it anyways. All I do is work, I got this money. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta ocasión me encuentro aquí en Equa Customs junto a mi amigo. Vamos a ver su increíble Mitsubishi. Bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Nos comentas un poquito más de detalle de este increíble auto. No, chévere, más bien gracias por la apertura. Yo soy un fiel fan de tu canal como tal. Sí, bueno, mi Mitsubishi es un Mitsubishi Outlander, es tracción integral. Y lo chévere es que tiene el mismo motor del Eclipse. Es algo que poco sabes, el motor 4G69. Yo le tengo hecho algunas modificaciones que muy pronto te vas a ir comentando. Sí, gente, ya saben, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de autos increíbles en el país. Y pues, gente, ya me encuentro aquí con mi amigo para que nos lo comente más a detalle de este increíble Mitsubishi, ¿no? Que tiene muchos juguetitos, se podría decir. Bueno, este carro lo compré a un amigo. Un amigo cliente que a la final se reparó el motor y me enamoré del auto y le estuve rogando casi un mes para que me lo vendiera, ¿no? Ya. Entonces, lo que se tiene, lo principal es la suspensión neumática. Es una suspensión neumática HKI. Ya. Americana, se tiene acá los manómetros que nos van indicando la presión. Tiene además también aros RIN 18, réplicas de Volks y un audio que está bastante bien para el auto. Bastante, súper bien. Sí, lo chévere de esto es que me costó modificarlo porque es el único 4x4 del país con suspensión neumática. Y cabe recalcar que la suspensión sigue funcionando, ¿no? Y me funciona todo el control integral, porque este tiene transmisión integral, todo. Y lo chévere de este auto es que como le dedicamos bastante empeño, nos demoramos más o menos en la instalación casi unas 2-3 semanas. Adelante tiene amortiguados de cruz y atrás de Aveo. Todo, en realidad es stock de todo el motor, no tiene nada más que el original. Este es mi uso diario, entonces no le puedo tampoco, por el tema de gasolina. Claro, consume mucho. I said I'ma do it, I'ma get it anyways. All I do is work, I got this money on my brain. I don't like to talk, I just got way too much to say. They been trying to get me, I'ma get them out of way. I said I'ma do it, I'ma go and get it back. We got in a whip, then I went and hit the dash. I've been thanking God for this life that I done had. I don't need opinions, dog, I only need a fact. I don't think they running at my pace. Jordan 1s, gotta keep them laced. If she bad, I might have to get a taste. Y que, es cierto, ¿qué tan rentable es tener un auto así por la suspensión? El motor que tiene obviamente va a consumir un poquito más. Es automático, gente, tengamos eso en cuenta. Inclusive, hicimos un estudio junto con la Universidad Internacional. Preparamos una tesis para un compañero colega de la Universidad Internacional de... Se me fue. En la sede de la costa. Y determinamos que el consumo es igual. Entonces estas cosas también es cuando tú vas más allá, ¿no? O sea, no solo es coger e instalar, sino ir comprobando ciertas cosas, mitos que la gente tiene, ¿no? Sí, es automático, es la versión que tiene la transmisión integral. Es súper chévere porque no, este carro casi nunca tiende a derrapar. Claro. Y no, o sea, en tema rentable, es un motor 2.5 litros. Va bien, ¿no? O sea, por ejemplo, con el actual costo de la gasolina, yo voy y vengo de Ibarra, que por cierto, es como es mi uso diario. Casi todos los fines de semana dejo Ibarra. Voy y vuelvo con unos 25-30 dólares aproximadamente, entonces está bien. Sí, gente, además acá nuestro amigo es propietario de Equa Customs Talleres. Si ustedes también desean una suspensión neumática o tal vez algún juguetito para su auto, acá nuestro amigo estará abajo en la descripción el link para que ustedes vengan y lo visiten. Ya saben, está este auto muy increíble, mantiene su estilo, es muy pulcro.
muy limpio, los rines están muy orientados también para la suspensión, ¿no? Para que, se puede decir, para que vacile en cierto aspecto, ¿no? Muy, muy, llaman bastante la atención con la suspensión. Los tanques también están personalizados de Duff. O sea, cositas que van marcando la diferencia de otros Mitsubishi Outland. Sí, gente, entonces vamos de este momento ya a probarle la suspensión, qué tal se comporta en la vía y el auto en sí, ¿no? Estamos probando en este momento al Mitsubishi. Estamos en una vía un poquito irregular, pero la suspensión se comporta de una manera muy muy buena, ¿no? Como pueden apreciar, el auto en el interior está muy confortable. Nuestro amigo no lo ha modificado mucho, tiene su medidor de la presión de las llantas, de cómo está trabajando la suspensión. Tiene su pantalla, cuenta con audio, como ya nos había comentado. La suspensión incluso puede subir y bajarle si el auto está en movimiento. Bueno, esta suspensión es la que tiene solo sin memoria de posición, solo control al teléfono. Por ahí vemos. Sin ningún inconveniente. Y ahí se activa automáticamente. El compresor para que siga cargando en el aire. Bueno, gente, hasta aquí llega el increíble video de esta ocasión. Gracias de mi amigo por permitirnos grabar su increíble vehículo. Eso, gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir este tipo de contenido. Sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. Hasta hoy hemos vuelto.